noche, este es el Estadio Jalisco en Guadalajara. Las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben al América en el clásico del fútbol mexicano, el primero de la liga contra el último de la tabla general. Así empezaba el partido, con ese remate de Reynoso que pasaba cerca del marco de Ochoa y luego esta gran atajada de Luis Michel a remate de Salvador Cabañas. Y así se notaron, el primero contra el último durante toda la primera parte. Vaya paseo que le dio Guadalajara los primeros 45 minutos al América. Hecho un desastre. Yo pensé que iban a aguantar un poquito más, pero no, la defensa del América no podía con las llegadas de Ramón, con las llegadas del Venado, con lo que hacía Chivas. Evidentemente que el marcador de 3-2 no refleja lo que sucedió en el terreno de juego, porque la diferencia de un gol, créanme lo que no existió. Guadalajara fue mucho, pero mucho mejor equipo que América. Me da la impresión de que con el 3-0 se relajó el equipo de Chivas. Empezaron a pensar que ya lo más importante era el gol ciel de Omar Bravo, cuando vemos aquí uno de los grandes problemas de la América de Romano, las pelotas paradas. La marca es espantosa y le permite a Santana llegar a hacer el primer gol. Con el 3-0 Chivas se relajó y América, con un jugador importante como Cabañas, le alcanzó para forjar el 3-0. Luis García, o sea, es un desastre marcando la América. Lo que es capaz de hacer un defensor central que no entiende, no sé si tenga la categoría para estar en América y en primera división, se equivoca flagrantemente. Cervantes, que es una muestra clara de y se tira el mito cuando aquí Santana se hace el segundo, pudo haber metido 3 y hasta 4 Santana y ser el héroe de la noche. Aquí está claro que cuando un equipo es superior al otro en conceptos, en futbolistas, en jerarquía, en orden, en todo, aunque sea un clásico, tienes que manifestarlo, y Guadalajara hoy tuvo la grandeza suficiente para repasar a la América, aunque al final el resultado me parece terriblemente engañoso. Michel tiene 2 o 3 atajadas importantes en el partido, me parece, Paco, incluso que el América tiene más llegada de lo que es el partido. Omar Bravo, que no pudo meter su gol 100, hoy tenía ganas de meterlo Omar. De un momento que estaba 3-0 el partido, después se relaja el equipo de Guadalajara, América marca 2 goles, pero si revisamos con calma lo que fue el trámite del partido, hay un lapso, Paco, que es auténticamente un paseo lo que pasó hoy en el Jalisco. Sí, cuando vas a jugar un clásico, sin importar el lugar, cuando aquí vemos, empiezan a darse empujones, patadas, interviene rápidamente el árbitro. Un clásico se tiene que jugar con una concentración diferente. A pesar de que sea el primer lugar contra el último, me parece que América comete graves errores. Los goles que le hacen es de un equipo que no está plenamente concentrado, es un equipo que no está, que no sabe lo que se está jugando, y Chivas me parece que perdona porque tuvo para haber liquidado el partido sin ningún problema desde antes, y sobre todo en el 3-0 era para haber goleado, ¿no? Aquí está Sergio Ávila marcando el tercero de la noche con colaboración otra vez del señor Cervantes. Sí, este tipo de jugadas realmente eran ingresas. Cuando Chacón marca un penal, puede ser cuestionado. Viene Cabañas, que es de los tipos que se salvan, no por su pundonor ni porque respete la playera, sino porque tiene la calidad suficiente, sí, para jugar en América y en la primera división. Y luego el control, aquí parece falta, no hay falta en ningún momento. El control que hace, cómo baja la pelota con la parte externa del pie, lo define como un gran futbolista que es. Sigue América sumando derrotas, sigue América acumulando humillaciones en el presente torneo.